Muy buenas noches. Muy buenas noches, son las 19 horas en punto del miércoles 30 de septiembre, el último día de septiembre de 2020. Y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2, aquí en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México. Hoy vamos a tener, como siempre, nuestro informe técnico que presentará el doctor José Luis Salomía, director general de Epidemiología del Gobierno de México. Y tenemos el gran gusto de recibir al secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, quien nos trae un tema importante, muy importante, que es un informe sobre el balance económico del turismo en México. Como se conoce, la industria turística es una de las industrias importantes en la generación de riqueza para nuestro país y también, con motivo de COVID-19, es una de las industrias que recibió una muy importante afectación. ¿Por qué razón? Por razones obvias, a nivel mundial se suspendieron las movilización de personas. En algunas regiones del mundo formalmente se suspendieron vuelos o bien operaciones aeroportuarias o bien se impusieron algunas restricciones en personas que salían de un lugar y llegaban a otro. Nuestro país obviamente es un receptor de turistas muy importante y hay regiones completas del país o estados cuya economía depende muy sustancialmente del turismo, principalmente los estados costeros. Afortunadamente, la disminución de la actividad de COVID-19 nos dio el lugar para empezar a desconfinar también la actividad turística y desde hace ya un par de meses pudimos establecer mecanismos para reactivar la industria turística. Hablo en plural porque esto ha sido una de las experiencias más gratas de colaboración interinstitucional entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Turismo. El propio secretario Torruco y todo su equipo han sido realmente colegas con los que es muy, muy grato trabajar, con un nivel de profesionalismo impresionante, rigor metodológico y enseguida echamos mano de distintos protocolos internacionales, estándares donde había y donde no había, fuimos generando nuestros propios estándares de seguridad sanitaria en el turismo y esto nos ha permitido avanzar en esa materia. Secretario, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Le pido entonces al doctor Alomía si presenta, enseguida tendríamos la presentación del secretario Torruco y abrimos a preguntas y respuestas. Con mucho gusto, señor secretario. Muy buenas tardes a todas las personas que de manera virtual o presencial nos hacen el favor de acompañarnos en esta conferencia vespertina número 213, día número 123 de la nueva normalidad. Estamos ya en la 18ª semana desde que se implementó el semáforo de riesgo COVID. Como saben, hay entidades que en este momento estarían en riesgo medio, algunas en riesgo, alto todavía, y una entidad en riesgo bajo. Vamos a iniciar con la actualización del escenario nacional. Para el día de hoy son más de 1.952.000, nos estamos acercando ya a los 2 millones de personas que han sido notificadas por presentar signos y síntomas compatibles de la enfermedad, es decir, que fueron clasificadas como casos sospechosos. De este total, 743.216 para el corte del día de hoy han dado ya positivas a la prueba que identifica el virus SARS-CoV-2 y por tanto son los casos acumulados hasta el momento confirmados de COVID-19. Pero así también 889.134 han dado negativo a esta prueba, por lo tanto son casos descartados a pesar de que presentaron infección respiratoria aguda grave. Tenemos 39.327 personas que estarían todavía en un estatus de ser casos sospechosos, en los cuales esperamos poder obtener un resultado de laboratorio en los siguientes días para ver entonces cómo se mueve. Uno, las estadísticas lógicamente de confirmados y de negativos, pero también cómo se mueve el porcentaje de positividad, que precisamente está basado en este grupo de personas que finalmente obtienen un resultado de laboratorio. Continúa siendo de 40% este porcentaje de positividad para la semana
38, ya evidenciábamos un incremento en el mismo, de haber estado en un 39%, estamos en un 40%, y lógicamente esto responde también a una media nacional en la que hay entidades federativas que tienen porcentajes más altos, pero otras porcentajes más bajos. Veamos la siguiente diapositiva, aquí vamos sobre los casos ahora estimados, los estimamos por porcentaje de positividad, es decir, tomamos todos los que ya tienen un resultado confirmatorio, un resultado positivo, y a todos los casos sospechosos, independientemente que tengan o no una muestra de laboratorio o que esta muestra de laboratorio pueda o no tener un resultado, les aplicamos el porcentaje de positividad semanal y lo sumamos a los confirmados, y entonces así tenemos la proyección de una curva que es de casos estimados, que es precisamente el azul de color claro en la parte superior. Estamos en la novena semana de tendencia descendente de esta curva, siendo el cambio entre la 37 y 38 para el día de hoy de menos 5%. Las defunciones igualmente menos 39% para la misma temporalidad, con una tendencia descendente que se ha venido presentando desde la semana 31. Continúa siendo de 4% la proporción de personas que conforman la epidemia activa en el país, personas que han iniciado con signos y síntomas en los últimos 14 días. Es un indicador que también hemos visto disminuir de manera congruente con estas prácticamente 9 semanas de descenso que hemos tenido. Lógicamente, este 4% también está distribuido en las diferentes entidades federativas, y ustedes pueden ver esa distribución en los diferentes mapas interactivos que se publican en la página de coronavirus.gov.mx, en donde además hay mucha más información que la que normalmente presentamos, y información desglosada inclusive por entidad federativa, y para cada una de ellas también el comportamiento por municipio. Veamos finalmente la ocupación y disponibilidad hospitalaria, 28% de ocupación a nivel nacional para camas generales, lo cual nos deja un total de 21.382 camas disponibles, y las entidades continúan todas al menos con un 50% de disponibilidad, llegando a ser tan elevada como en el caso de Chiapas de Campeche, de tener disponibilidades de hasta un 95%. Y veamos finalmente la ocupación y disponibilidad de camas con ventilador, que son para los pacientes más críticos, sigue siendo de 24% solamente la ocupación, y aquí al menos 58% de disponibilidad en todas las entidades federativas, viendo que prácticamente la mitad de ellas tienen inclusive 80% o más de desocupación en este tipo de camas, lo cual también es un indicador importante, no solo de la desaceleración y disminución de la epidemia en México, sino también, o específicamente a través de estos gráficos, de la presentación de casos graves que están lógicamente requiriendo atención especializada. Sería la actualización para esta noche. Muchas gracias, doctora Lumía. Secretario Torruco, si es tan amable de compartirnos. Gracias, gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Quiero comentarles cómo hemos visto la proyección del cierre de diciembre del presente año en materia de ocupación hotelera. Se han hecho dos previsiones de cierre, una con el color amarillo y otra con el color naranja. Estas proyecciones, desde luego, pueden variar porque todavía se puede cambiar a verde en algunos lugares. Y recordarles que el 86% del total del turismo de internación que recibe nuestro país se concentra en 6 plazas de vocación turística, que son Cancún en primer lugar, segundo lugar Ciudad de México, tercero Playa del Carmen, luego sigue Los Cabos, luego Nuevo Vallarta y Puerto Vallarta. Así que estas proyecciones son generalizadas, pero pueden todavía mejorar en caso de que se avance en las 6 plazas de vocación turística por concentrar el mayor porcentaje. Aquí vemos, por ejemplo, que Mazatlán puede cerrar con 65%. Vamos a nada más comentar el aspecto
optimista, Los Cabos con un 62.5, Puerto Vallarta 62, Acapulco con un 43, Huatulco un 50.4, Riviera Maya 57.5, Cancún 60.6, Veracruz 43.7, Ciudad de México 29%, Monterrey 36%, esa es la proyección promedio 42.8%, que es lo que estamos previendo de acuerdo a la tendencia actual. La siguiente, por favor. En materia de porcentaje de ocupación, estamos hablando del 2019, recuerden que el turismo doméstico es muy importante. Tan solo al cierre del 2019 se desplazaron 259 millones de turistas nacionales, de los cuales aquí vemos 102 millones, cerrando números, se hospedaron en hotel y hubo una derrama de 211.327 millones de pesos. Para el cierre estamos hablando de lo que son hospedados en hotel, serán casi 59 millones, y 112.898 millones de pesos. Este es el tamaño de la contracción que consideramos se puede dar en materia de turismo doméstico. En la siguiente gráfica podemos observar que la proyección al cierre del año en llegada de turistas de internación, tanto fronterizo como terrestre, con pernocta, es de la siguiente manera. Vemos cómo veníamos en enero del 19, se venía creciendo, y posteriormente al 11 de marzo, cuando se declara por la Organización Mundial para la Salud el COVID como pandemia, empieza la caída hasta tocar piso en abril y mayo. Para junio empieza una leve recuperación que se va en junio, luego viene una prácticamente se está quieta la tendencia al alza, porque son los meses que históricamente son no buenos en materia turística, y a partir de noviembre se ve el alza hasta llegar a la cifra que marca en este en esta gráfica. Quiere decir que la internación vía aérea de 19.635.000 la tendremos de 6.847.000. Los fronterizos, que es el amarillo, 21.267.000 contra 12 al cierre del 20. Y los fronterizos con pernocta, son de automóvil, de 17.600 casi, nos vamos a casi 10 millones. Vemos cómo vino esa caída dramática y cómo poco a poco se empieza a recuperar, por lo que podemos decir que para el próximo año seguirá un gran periodo de crecimiento y de recuperación. Ahora bien, en excursionistas por cruceros, vemos que siempre, de acuerdo a las temporadas, se venía creciendo. A partir de septiembre veníamos creciendo más del millón, ahí posteriormente empieza el descenso hasta marzo, en abril vuelve a tocar piso los cruceros y se quedan en cero. Hace dos días se dio a conocer a través de la Secretaría de Salud el protocolo de cruceros, que nos los había estado solicitando mucho la presidenta de la Federación de Cruceros de Florida y el Caribe. Hemos venido trabajando de la mano con la Secretaría de Salud, hemos hecho varios protocolos, desde los turistas varados en hoteles cuando se dio la pandemia, hemos hecho varios protocolos. El más sobresaliente fue el protocolo de apertura paulatina del sector turismo, que va aparejado con el color de los semáforos, y quedaba pendiente el protocolo de cruceros. Una vez que la semana pasada nos comprometimos con la señora Michelle Page,
quien es la presidenta de la Federación de Cruceros de Florida y Caribe, que es prácticamente el fuerte de nuestro país. Y pues afortunadamente ya salió el protocolo, ya lo tiene ella, lo está homologando con el criterio norteamericano, que prácticamente está similar al nuestro, y vemos cómo podría recuperarse aquí hasta, calculamos que en diciembre, en noviembre, inicien los cruceros, noviembre y diciembre, así que esta breve recuperación que tenemos acá, hay que sumarle lo que se traía anteriormente, lo que nos da la cifra en el 2019 de 9.095.000 cruceristas a 3.135.000 por la recuperación que se tiene en los próximos dos meses, pero tomando en consideración los meses que se venía ya trabajando antes de la pandemia. En la siguiente gráfica podremos observar la proyección de llegada de turistas internacionales vía aérea, considerando que fue un gran avance que la Secretaría de Estado de Estados Unidos lograra quitar la alerta 4 en materia de salud a alerta 3. Es decir, alerta 4 es no vayas a tal lugar. Pero esa misma alerta la tenían todos los países. Estados Unidos, a través de la Secretaría de Estado, ha reconocido la metodología y el trabajo que se ha hecho en nuestro país y decidió cambiarla a toma tus precauciones, que es alerta 3. Esa diferencia automáticamente nos da 12.4 puntos adicionales a las expectativas. Así que con el nivel 3 ahora pues estamos hablando de que a partir de septiembre del 20 pues podremos tener una importante recuperación. En la siguiente gráfica vemos los principales vuelos, que ese es otro de los asuntos que también ha dejado la pandemia. Tanto el turismo nacional ha cambiado de perfil, que ahora prefiere manejar el turismo terrestre 3-4 horas. También el estadounidense y el canadiense, que es nuestro principal mercado emisor en un 66.4%, resulta que ellos también han dicho que piensan viajar un rango no mayor de 4 horas y media. ¿Qué quiere decir? Que ahí se nos abre otra gran oportunidad para nuestro país, ya que hay tan solo de Canadá 22 rutas que hemos detectado que están en ese rango, de Ottawa, de Quebec, de Toronto, de Winnipeg y de Regina. Así que podría haber una repunte bastante interesante, sobre todo que en los canadienses tienen la temporada de invierno de finales de octubre hasta mediados de abril. Así que entra dentro de ese rango, por ello es importante ver cómo se ha venido mejorando el mercado canadiense en esta recuperación después, ya en este momento. Es igual pasa con el mercado estadounidense. El canadiense hablamos de 13% y la diferencia 55% de Estados Unidos. Vemos también que hay 37 rutas con el rango de 3 a 4 horas y media. ¿Qué quiere decir? Que también se abre otra posibilidad de que México sea la gran opción para poder cambiar las expectativas. Estamos convencidos de que ojalá y nos falle estas expectativas de cierre, porque sería para bien de un mayor porcentaje de ocupación, mayor derrama y sobre todo la recuperación de los empleos que se fueron perdiendo cuando se llegó prácticamente al piso. Cambiando de tema, una muy grata noticia fue los resultados del primer tianguis turístico digital. Como ustedes saben, a partir del día 11 de marzo, que se da a conocer que el COVID es declarado pandemia, fuimos los primeros en tomar una decisión que, pues si nos hubiésemos equivocado, hubiese costado mucho dinero,
porque fuimos los primeros en posponer la fiesta principal, el tianguis turístico. Estuvimos platicando mucho tiempo, el doctor Gatell y un servidor, porque era una decisión también con el gobernador del estado de Yucatán, donde va a ser la sede, y decidimos primero posponerlo a septiembre y luego ya lo cambiamos para el mes de marzo del próximo año, la 45 edición de la feria más importante. Pero como preámbulo al tianguis, decidimos hacer la primera edición digital. ¿Por qué digital? Porque ya nos dimos cuenta que algo que dejó también la pandemia, además de que hubo mejora en el ecosistema, independientemente de las pérdidas económicas y las desgracias, sobre todo lo más importante que es la vida humana, también esta pandemia ha cambiado la forma de hacer turismo. La política turística de las naciones se ha venido ajustando a las nuevas necesidades y expectativas del consumidor cada vez más informado y exigente. Por tal motivo, antes de la pandemia, ahora hay que hablar un antes y un después, el 55% de los viajes se cerraban a través de plataformas y sistemas en línea. Posterior, ya en el inter de la pandemia y de esta cuarentena, que no sé por qué se llama cuarentena, porque pues pasa de los 40 días, la gente aprendió a navegar. A nivel mundial pasaron del 55 al 75%. Por ello nosotros siempre dijimos, tenemos que cambiar a la era de la digitalización, tanto en la plataforma Visit México como en un preámbulo al tianguis turístico en materia digital. Y pues lo echamos a andar y afortunadamente nos dio estos resultados. 1,964 compradores de 1,185 empresas de 45 países, 27,539 citas de negocio, 4,820 asistentes a la ceremonia de inauguración y a los seminarios que impartimos, 730 archivos que se subieron a la plataforma, 21,488 descargas de documentos, videos y videos de México y sobre todo accesos a ligas de internet, y 88,695 interacciones comerciales entre los participantes. El monto total de las transacciones fue de $100 millones y los estados con mayor participación de prestadores de servicios fueron Yucatán, Guerrero, Guanajuato, Puebla, Coahuila, San Luis Potosí, Tlaxcala, Michoacán, Sinaloa, Tabasco, Baja California y Nayarit. Y los estados y las empresas más visitadas fueron el Tren Maya, hubo mucho interés de los europeos y de los estadounidenses y también de los países asiáticos, el Tren Maya, City Express, la compañía hotelera, el estado de Guerrero, Interjet, Mérida, Posadas de México, Puebla, Tren Maya, Fonatur, ya lo repetí, el Grupo Vidanta, Xcaret y el estado de Yucatán. Así que nos fue muy bien, estamos muy contentos porque el tianguis digital llegó para quedarse. Cada año vamos a llevar a cabo nuestras ediciones virtuales, digitales, y también vamos a iniciar la especialización ya en temas de nichos de mercado, porque es parte de lo que nos ha solicitado en las encuestas de salidas los miembros que asistieron. Para concluir, les doy buenas noticias de que la inversión privada en proyectos turísticos en cartera que se iniciaron en el 2019 ascienden a 193,543 millones de pesos en las 32 entidades federativas. Se desglosan de 578 proyectos y los estados con mayor inversión hasta el momento son Nayarit, Baja California Sur y Ciudad de México. Para darles estos comentarios, es buenas noticias. Y concluyo diciéndoles que los próximos eventos de gran importancia son el mes de noviembre,
en la segunda edición del Tianguis Turístico de Pueblos Mágicos, que se llevará a cabo en San Luis Potosí del 26 al 29 de noviembre, gracias al apoyo que estamos recibiendo del gobernador Juan Manuel Carreras López, excelente amigo y quien ha estado muy interesado en que se lleve allá. Hago la aclaración que va a ser presencial y estamos sujetos a las disposiciones sanitarias del color naranja, de la sana distancia del color naranja. En el caso de que cambie amarillo, lo adaptaremos obviamente elevando la participación y las políticas necesarias, pero estaremos sujetos al 100% a las disposiciones de los protocolos que tanto Educa, tanto Salud como Turismo hemos venido trabajando juntos. A partir también del mes de marzo del próximo año, llevaremos a cabo la 45 edición del Tianguis Turístico en Mérida, Yucatán, donde Mauricio Vila Dosal pues le ha echado muchas ganas y estamos trabajando de la mano. Eso es hasta el momento cómo está la actividad turística y sobre todo cómo ha venido impactando esta pandemia dentro de las nuevas acciones que hemos emprendido respondiendo a los nuevos momentos que nos ha impuesto esta pandemia a nivel mundial. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo de México. Este tema, como decíamos al inicio, nos parece que es importante que se conozca en primera porque hay muy buenas noticias o noticias positivas dentro de las dificultades que enfrenta el mundo en reactivar su economía. Nos interesa mostrar que la población conozca cuáles son los mecanismos por los que se ha ido logrando recuperación económica en México, aún dentro del contexto de una epidemia que sigue activa, afortunadamente ya con casi 9 semanas consecutivas de un periodo de descenso. Y, como decíamos, la respuesta a la pandemia de COVID, en el caso mexicano, desde el inicio fue establecida por nuestro presidente, el licenciado López Obrador, como una respuesta que tenía que estar basada en principios científicos, en acción técnica y en una buena coordinación al interior del gobierno. Es decir, se visualizó desde el inicio como una respuesta del Estado Nacional, no simplemente como un tema restringido al aspecto de la salud. Y hemos comentado en múltiples ocasiones que la complejidad del manejo de una epidemia inconmensurable, una pandemia como esta, que no tenía precedente desde 1918, cuando se presentó la pandemia de influenza, implica la vinculación de múltiples protagonistas del acontecer público, porque en general hay 2 elementos cruciales que se deben cuidar. Esto lo hemos comentado varias veces. Por un lado está la salud y la vida de forma directa, en la medida en que nos enfrentamos a un virus, un agente biológico que ocurre o surge hacia la especie humana en forma natural, pero que es capaz de causar enfermedad grave y muerte en las personas. En ausencia de tratamientos específicos o de vacunas o de otros mecanismos de prevención, el único instrumento o el instrumento fundamental es lo que se ha ejecutado en todos los países del mundo: el distanciamiento, la sana distancia, el confinamiento, el evitar los contagios por medidas administrativas que irremediablemente llevan a que las personas no puedan estar en el espacio público. Pero hay que hacerlo, porque hay que cuidar la salud y la vida de manera inmediata, y es la prioridad. Pero al mismo tiempo, la consecuencia es que se reducen las actividades económicas, porque las personas no pueden estar presentes en los sitios de trabajo, o porque las personas, y esto lo ilustra mucho el sector turístico, no pueden concurrir para consumir, comprar los productos, en este caso los productos turísticos, la experiencia turística de alojamiento, de transporte, de exploración. Y eso tiene consecuencias también muy importantes que en última instancia afectan la salud y pueden incluso afectar la vida. Entonces, son 2 bienes públicos que hay que cuidar, y un Estado nacional, un Estado responsable, tiene que estar cuidando los equilibrios entre una acción y la otra, todos los días. Todos los días se tiene que calibrar cuál es el equilibrio conveniente.
Hacerlo requiere la participación de personas expertas en múltiples campos, al interior del gobierno, desde luego representados por las personas titulares de las dependencias federales, en los gobiernos estatales también, empezando por las personas titulares del Poder Ejecutivo Estatal, pero además vinculando a múltiples protagonistas de la sociedad. Y así es como se ha conducido el manejo de esta epidemia, y este es un ejemplo muy específico, pero muy ilustrativo en uno de los sectores económicos tan importantes para México. Le agradecemos al secretario de Turismo. Muchas gracias, secretario. Vamos a proceder entonces con la sesión de preguntas y respuestas. Juan Carlos Machorro, AM Noticias Querétaro. Ángel, también, por favor, allá atrás usted, y de este lado, Otilia de la Razón. Por favor. Sí, buenas noches. Juan Carlos Machorro, AM de Querétaro. Secretario Torruco, ¿tiene planes, algún programa, no sé, de coinversión o de trabajo cercano con la iniciativa privada para reactivar el turismo, la promoción de los destinos en el extranjero, entre, ahora sí que entre los propios estados aquí en el país? Y en el caso, esperemos que no, pero bueno, el mismo doctor Gatell lo ha dicho, si llegara a haber un rebrote, ¿el sector turístico soportaría otra cuarentena? Y rapidísimo, doctor Gatell, ahora sí que si me permite para usted, estas pruebas que ha anunciado el laboratorio Janssen y Johnson & Johnson, con los mexicanos aquí, con la población que pues va a aplicarse esta tentativa vacuna, ¿estas personas qué características no se deben tener? ¿Deben ser personas que están ahorita enfermas, personas sanas, no debe ser población vulnerable, sino a lo mejor gente, digamos, entre 20 y 40 años? Cualquier persona se puede acercar y dice, pues ahora sí que alguien decir, pues yo quiero ser conejillo de indias. O sea, ¿cómo va a ser esta cuestión? Y las fechas, si en octubre estas pruebas inician, pues ¿cuándo habría, digamos, un resultado? ¿Noviembre, diciembre o hasta enero? Gracias. Muchas gracias. Secretario, por favor. Bueno, sí hay planes de promoción. Hemos estado en contacto con todos los turoperadores de Estados Unidos, de Canadá, de América Latina, de algunas naciones europeas, vía virtual. Tuvimos que posponer nuestro programa de Operación Tocapuertas, que es tiro de precisión, lo que hicimos en la Ciudad de México, que fue como plan piloto. Llegamos a, el primer plan piloto fue China, fuimos a China, me acompañaron 12 titulares de turismo, empresarios también nos acompañaron, hablamos con 50 turoperadores, hablamos con los titulares de las líneas aéreas y con los directivos de las plataformas para llegar a convenio, porque actualmente uno no puede accesar a una plataforma china, hay que hacer un convenio. Y ya iban a venir para el mes de enero, la pandemia nos impidió ese plan, pero eso no quiere decir que ya se cancele, sino que lo vamos a hacer el próximo año, vamos a recibir a los turoperadores. Afortunadamente ya China se convirtió a partir del 19 en el primer mercado emisor, superando a Japón y a Corea del Sur. Ojo, Japón y Corea del Sur, que traían una representación del Consejo de Promoción Turística y que tenían un presupuesto de 31 mil millones de pesos en todos los 6 años del sexenio anterior. Es decir, Operación Tocapuertas son tiros de precisión que nos da esa ventaja. Para el próximo año lo vamos a seguir ya el plan para Estados Unidos, que sobre todo Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Houston, será la primera etapa. También posteriormente estará incluido Canadá, luego América del Sur. Seguiremos participando en las ferias más importantes con la presencia de todos los tour operadores nacionales, todas las compañías mexicanas, como lo hemos venido haciendo, y seguiremos ahora por la vía digital consolidando a través de Visit México lo que es la nueva era de la digitalización en la comercialización turística. Las relaciones públicas es parte fundamental de la comercialización, del marketing turístico. Seguimos con esa campaña de relaciones públicas, ustedes lo han visto en las redes, he estado viajando con personas claves
que tienen que ver en la gran decisión que haya turismo, como lo hicimos con el señor embajador de Estados Unidos en México y su señora esposa. Es decir, se sigue, pero considero que a otro nivel las relaciones públicas. Seguiremos con el programa de relaciones públicas, seguiremos con la, a través del Consejo de la Diplomacia Turística, ya terminamos los cursos con los embajadores, los cursos con los cónsules generales, para que sean activos promotores de nuestro país y que también la infraestructura de las embajadas sirva para, en una forma más austera, tener los eventos allá en las embajadas y de esa forma tengamos promotores permanentes. Ya se les envió la valija turística con la información general, seguimos haciendo los videos. Vamos a terminar este año con 80 nuevos videos de todos los nichos de mercado. Ahora bajo otro concepto, verán pasar un carro Ford, es el patrocinador. Es decir, ya hay que quitar las inercias y los vicios anteriores que en ocasiones sí dieron resultado, pero estamos en otra era, una era de austeridad, pero de mayor eficacia, y seguiremos trabajando para hacer presencia en los mercados internacionales. Sigue pendiente, ahora el día 5 tendrán una muy buena noticia, verán ustedes la nueva estrategia de Pueblos Mágicos del turismo interno, y que la daremos a conocer el día 5, porque va a haber un acontecimiento muy importante. Seguiremos dando buenos resultados y seguiremos trabajando para el fomento de la inversión. Les he dicho, la inversión, que es bastante importante y que eso genera empleos, y sobre todo que vamos a responder a la problemática actual. Recuerden que al cierre del 18 estábamos en el lugar 40 en gasto per cápita. El año pasado logramos escalar 3 puestos al 37. Es decir, la potencialidad turística de una nación no se debe de medir en el número de turistas recibidos, sino en las divisas captadas. Y si estamos en el lugar 17, quiere decir que hay 16 naciones que sus gobiernos, su sector privado, han tenido mayor creatividad para crear, concebir, promover y comercializar mejor su producto turístico que responda a las nuevas expectativas, necesidades de un turista cada vez más informado y sobre todo astuto. Así que nos estamos adaptando a los nuevos tiempos y pues hay que esperar el fin de la película. Les pongo un ejemplo ya para concluir. Cuando determinamos ya no subsidiar los grandes eventos deportivos, nos tupieron las críticas. Yo les decía, aguanten al siquiera fin de año. ¿Qué pasó? Se dieron todos los abiertos de tenis, de golf, de Fórmula 1, etcétera, sin necesidad de que el Estado mexicano desvíe recursos que debe de ser canalizados para beneficio de la población y no para subsidiar eventos que de por sí son autofinanciables. Entonces, aquí el final de la película es cuando termine este sexenio, es cuando verán si la nueva política turística dio resultado o no dio resultado. Como lo hicimos en la Ciudad de México, en 4 años le cambiamos de giro a la ciudad, de una ciudad de negocios a una ciudad turística. Integramos el producto y convertimos a la ciudad, con 32 nuevos vuelos directos en 4 años, en la ciudad más visitada de toda América Latina, de turistas hospedados en hotel, y segundo lugar por abajo de Cancún en turismo de internación. Es decir, ahí esos programas son los mismos que estamos implementando para integrar mejor el producto y de esa forma responder más a las expectativas del consumidor. Excelente, muchas gracias, secretario. Y su otra pregunta. Sobre las pruebas en características de población. ¿Cómo no? Las vacunas COVID, y en general todas las vacunas. Aquí es muy importante visualizar que la investigación clínica no es un proceso caótico, no es algo que se haga a voluntad, a ver quién se apunta y qué ocurre. Lo digo porque esta expresión, sé que no lo hace con mala voluntad, de decir conejillos de India, es muy peligrosa porque puede transferir una idea equivocada de que la investigación clínica
es un proceso descuidado. No es así. Desde hace muchos años, décadas, a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del XXI, se han ido estableciendo estándares, estándares de ética, estándares de seguridad en la investigación clínica. Existen protocolos técnicos perfectamente definidos que gobiernan la investigación clínica, y cada proyecto de investigación clínica que se hace para cada producto farmacéutico o insumos o dispositivos tiene que seguir esos estándares. Para ese propósito existen comisiones de investigación, y las comisiones de investigación, por ley, hay un reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, se establece que las comisiones deben tener un comité de investigación, un comité de bioética o ética en investigación y un comité de bioseguridad. A su vez, estos comités que están establecidos en las dependencias de clínicas o los centros de investigación, los institutos de investigación, a su vez, COFEPRIS regula el buen funcionamiento de estos comités o comisiones, y la Comisión Nacional de Bioética también los regula. Y COFEPRIS, la Agencia de Regulación Sanitaria Mexicana, tiene también otro proceso independiente, pero obviamente conectado, para garantizar la autorización del protocolo, la conducción de la investigación clínica y, desde luego, en su momento, la evaluación de los resultados. Entonces, sí, la figura de conejillo de Indias se quedó muy atrás, posiblemente en el siglo XIX, vamos a transferirla hasta allá. Hoy la investigación clínica se hace con estándares sumamente rigurosos. Además, hay otro estándar que se conoce en el mundo de la investigación farmacéutica como buenas prácticas de manufactura. Es un estándar de fabricación de productos, y cuando digo un estándar, es una serie de requisitos extremadamente rigurosos. Y otro estándar análogo que se llama buenas prácticas clínicas, que establece los distintos criterios de conducción de la atención clínica y la investigación clínica durante un proceso de investigación. ¿Quiénes son las personas que pueden participar? Eso se estipula en cada uno de los protocolos dependiendo de cuál es el producto. No son intercambiables los criterios. La vacuna de un laboratorio puede tener unos criterios y otro laboratorio otros criterios. Estos criterios se llaman criterios de selección. Son criterios de inclusión, criterios de exclusión, criterios de eliminación del proceso de investigación, y se trata, como dice mi amigo el doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la UNAM para el tema de COVID, de personas que son seleccionadas de acuerdo a un protocolo riguroso. En el caso específico de Janssen, ellos decidieron hacer algo que nos parece una muy buena práctica, seguramente sentará un precedente muy positivo para la investigación farmacéutica, que consiste en hacer público el protocolo de investigación. Otros laboratorios no lo han hecho público, pero ellos sí lo han hecho público, y prácticamente cualquier ciudadano puede, del mundo, puede tener acceso al protocolo y conocer todo el diseño del protocolo. En el caso de México, hemos estado en conversaciones con el laboratorio Janssen, que tiene un domicilio formal en México, no solamente para el proceso de procuración temprana de vacunas, sino para facilitar la investigación clínica en vacunas, en esta vacuna en particular. Y estas conversaciones lo que nos permiten es también que no haya obstáculos innecesarios, excepto aquellos que son indispensables y jamás serán relajados para garantizar la seguridad, la eficacia y la calidad de los productos. Entonces, ya dará a conocer cuando empiece la investigación cada unidad de investigación clínica, en este caso Institutos Nacionales de Salud o el Instituto Mexicano del Seguro Social, que han sido algunos de los centros de investigación preseleccionados, darán a conocer sus modos de reclutamiento para las personas que voluntariamente pudieran participar en estos estudios de investigación clínica. Muchas gracias. Ángel, adelante. Y allá, ahorita pasamos para allá. No sé si actualmente sigan haciendo evaluación de pasajeros en los globalizadores de Sabre, Amadeus.
Buenas noches nuevamente. Si ahorita actualmente sigue haciendo valoración o estimación de globalizadores para las reservaciones de Amadeus, Abre, WorldSpan, Galileo, que finalmente dan una idea, una estimación sobre el patrón de reservación de los turistas a nivel internacional, Europa, Estados Unidos, Canadá, hacia México o de todos los países Asia y desde México. Porque en este caso el patrón de reservación da mucha información. En el caso de las reservaciones, los extranjeros lo hacen con mucha anticipación y puede dar un indicativo muy bueno. En el caso doméstico, apostarle, por ejemplo, ahorita veo que van a hacer la edición de los Pueblos Mágicos. ¿Quedaría una edición para Querétaro? También tiene Pueblos Mágicos. Hay mucha gente que está vendiendo artesanías y que es una gran expectativa esta gran idea. Muy buenas noches, gracias. Sí, para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, parte fundamental de la política turística está en hacer del turismo una herramienta de reconciliación social, de enfocarnos más al beneficio de la población local, que por años se tenía al margen. Por eso se veían los contrastes de paraísos turísticos conviviendo con infiernos de necesidades, de grandes, de marginación. Por ello, a través de SEDATU se está canalizando recursos para las plazas de vocación turística, pero especialmente para la población local, infraestructura básica, la SEP a través de sus escuelas, salud a través de sus hospitales, etcétera, para darle a la población lo que realmente ha estado por muchos años a la espera. Les recuerdo que por eso tenemos 60 millones de pobres, 15 en extrema pobreza. Entonces, ahora la política gira en todas las áreas, en el caso de turismo, también en torno al beneficio de la población local. Y en este contexto, el turismo interno es fundamental, porque imagínense, el año pasado nos dejó 142 mil millones de dólares y se hospedaron 102 millones en hotel y se desplazaron 258 millones de personas mexicanas en el mismo interior del país. Por ello, el día 5 daremos una excelente noticia sobre el turismo interno y los pueblos mágicos. Gracias. Se va a hacer una conferencia de prensa especial para dar a conocer la estrategia, porque no es el programa de pueblos, es una estrategia global de pueblos mágicos. Muchas gracias. Antonio Aranda, Grupo CIR, por favor. Buenas tardes, doctor Gatell, secretario. Me gustaría, si pudiera puntualizarnos algunos detalles sobre lo que mencionaba de la vacuna. Para mí es muy importante este tema porque muchas personas especialistas a nivel internacional han dicho que mientras no haya una vacuna, pues una normalidad mejor a la que tenemos hoy, pues nunca va a llegar. Entonces, si pudiera comentarme, ¿para cuándo sería esta fecha? Porque tanto el canciller Marcelo Ebrard como usted ya comentaron que sería en octubre. Concretamente, ¿en qué fecha o antes de qué fecha podrían ya darse a conocer cuándo empezarán estos protocolos clínicos con personas? Y también solo precisar, ¿la vacuna Janssen que se va a aprobar en protocolo clínico es la misma, es diferente a la que anunció el canciller Marcelo Ebrard, Sputnik, que es de Rusia, que también dijo a principios de septiembre que se iban a aplicar 500 mil pruebas en México? ¿Es la misma, es diferente, en algún momento se cruzan? Y finalmente, ¿estos protocolos, estas alianzas con las farmacéuticas tienen algún costo para el gobierno de México? Gracias. Muchas gracias, Antonio. Sus preguntas son muy útiles para aclarar a cualquier persona que tuviera curiosidad o duda o inquietudes sobre esto. Vamos a tratar de sintetizarlo. Cada vacuna que se ha conocido públicamente, y todo esto es información pública mundial, corresponde a un laboratorio productor. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente hay laboratorios farmacéuticos ya establecidos, algunos son grandes y tienen larga experiencia en vacunas, otros no en vacunas, pero en productos farmacéuticos inyectables, análogos tecnológicamente o biotecnológicamente a las vacunas que producen.
Es frecuente que los laboratorios farmacéuticos tengan asociaciones con centros de investigación de muy alto desempeño a nivel mundial, a veces en el país donde está el laboratorio farmacéutico, a veces es en otro país diferente. La tecnología con la que se fabrican las vacunas es muy variable. Hay múltiples tipos de vacunas. En una ocasión vino el doctor Alcocer a comentar sobre los productos. Le vamos a pedir al doctor, si es tan amable, de volvernos a acompañar. Él es un inmunólogo muy connotado y sería muy interesante volver a ver en qué consiste la tecnología. Vamos a decirlo en términos gruesos. Una vacuna, el principio de una vacuna es que se introduce en el cuerpo de la, en este caso, persona vacunada. Por supuesto, también hay vacunas para otras especies animales, además de los seres humanos. Se introduce un material que se parece a la infección. Clásicamente es el propio organismo, pensemos en un virus, que simplemente ha sido modificado para que no sea capaz de producir enfermedad, pero sí para estimular el sistema inmune, el sistema de defensas del organismo. En el siglo XX, quizá en la primera mitad del siglo XX, se usaba un tipo de tecnología que hoy consideraríamos relativamente básico, en el que se afectaba la capacidad de los agentes infecciosos, virus o bacterias generalmente, de producir enfermedad por distintos mecanismos químicos o de transferencia entre células, por ejemplo. Se hacían cultivos de células y a través de ellos se iban cosechando, lo voy a decir de una manera relativamente vernácula, pero se iban cosechando virus que se reproducían o se replicaban y cada vez estaban más atenuados. Se han usado células de monos, por ejemplo, también se han utilizado embriones de huevo. La vacuna contra la influenza se hace en embriones de huevo, se inoculan huevos de gallina, obviamente en condiciones industriales bien controladas e higiénicas, por supuesto, y de ahí se extraen los virus que finalmente quedan atenuados. Hoy existen muchas otras tecnologías, incluidas las de modificación genética, y los principios básicos es que se extraen los virus, a los virus se les combina con otros agentes biológicos, por ejemplo, otros virus, y esos otros virus son incapaces de causar enfermedad en los seres humanos, pero son transportadores del virus contra el que interesa crear inmunidad, en este caso el virus SARS-CoV-2. Ahora, las vacunas que se han conocido, una es la vacuna rusa que se llama Sputnik 5 romano o Sputnik B, esa es una, esta la hace el Instituto Gamaleya, el Instituto de Salud Pública de Rusia, y el propio gobierno de Rusia es quien ha impulsado su comercialización a través de diferentes alianzas. En este momento el gobierno de México no tiene relación alguna al respecto, excepto que hubo conversaciones diplomáticas que efectivamente el canciller Marcelo Ebrard ha tenido a bien, y siempre se lo agradecemos mucho, una exploración muy amplia y muy eficiente de las posibles oportunidades a través de nuestro servicio exterior. Entonces, esa es la vacuna rusa. La vacuna de la que estamos hablando ahora es la vacuna de Janssen. Janssen es un laboratorio farmacéutico muy conocido, muy establecido, y esa es otra vacuna diferente. Otra vacuna que se ha mencionado es la de AstraZeneca. AstraZeneca también un laboratorio muy establecido y tiene una alianza con la Universidad de Oxford, y de hecho la patente original, el desarrollo tecnológico es de la Universidad de Oxford, y con ella, con esta última empresa, AstraZeneca, se ha establecido un consorcio con una fundación mexicana, un laboratorio farmacéutico mexicano, Leomont, también muy establecido, y con la colaboración de actores gubernamentales, el gobierno de México, el gobierno de Argentina. Hay vacunas chinas, hay dos productos al menos de compañías chinas, CanSino y Sinovac, que también están en fases avanzadas de investigación. Otros productos, Pfizer, Moderna, Novavax, etcétera. Toda la exploración la estamos haciendo desde una perspectiva de gobierno. Trabajamos muy coordinados, cada quien se dedica a lo que le corresponde y nos comunicamos frecuentemente. Precisamente el martes pasado tuvimos, anteayer, hoy es,
ayer, ya no sé en qué día vivo, hoy es miércoles 30 de septiembre, ayer martes 29 de septiembre, nos convocó el presidente, al secretario Alcocer, al canciller Marcelo Ebrard, al secretario de Hacienda y a mí, para que conversáramos sobre este empeño de concretar de manera inmediata la oportunidad de que México tenga acceso temprano a las vacunas. Ese es un objetivo del gobierno de México, que nadie se quede sin la posibilidad de tener vacuna y que el gobierno mexicano garantice la posibilidad de tener vacunas. También entramos a la iniciativa COVAX. Esta es la iniciativa que estableció el sistema de Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud, con la colaboración de algunas fundaciones internacionales como la Alianza Global para Vacunas, Gavi, y somos estados miembros de la Organización Mundial de la Salud y participamos en el mecanismo, nos adherimos, ya se firmó el convenio específico, fue enviado y antes del 9 de octubre pagaremos el anticipo que corresponde de acuerdo a las reglas de operación. Y ahí vamos a tener una dotación importante de vacunas para poder vacunar hasta 25 millones de personas en México. El resto lo iremos obteniendo, como han hecho otros países, los países europeos, Estados Unidos o Canadá, a través de estas negociaciones directas con los laboratorios. La fecha. No es una fecha única. Cada laboratorio ha tenido progreso a distintas velocidades de realizar, desde luego, el desarrollo tecnológico de su producto y las fases de investigación clínica. Esto lo habíamos comentado en otra ocasión. La investigación en productos farmacéuticos se divide en dos grandes apartados. La preclínica, que empieza con investigación en moléculas, en, digamos, en matraces, en laboratorios. Después se involucra a especies biológicas, animales, por ejemplo, y ya han, algunos laboratorios han hecho investigación utilizando especies no humanas, animales de experimentación en laboratorio, macacos, cuyos y otros, ahí están los conejillos de India. Y luego, punto y aparte, cuando ya se ha probado que hay un principio activo y que hay indicios de que el producto es seguro, se empiezan las tres fases de la investigación clínica. La fase 1, con unas pocas decenas de personas, y la prioridad es evaluar la seguridad y algunos mecanismos de acción. La fase 2, nuevamente seguridad y eficacia a través de indicadores indirectos, centenas de personas. La fase 3, miles de personas, y el objetivo es evaluar seguridad y la eficacia ante el desenlace final, protección contra la infección o protección contra la enfermedad. Existe todavía una fase 4 que es posterior al establecimiento de un registro sanitario y a la comercialización y uso del producto, en donde se hace investigación en millones de personas en el uso real para evaluar otro tipo de objetivos como posibles reacciones muy raras o esporádicas y desde luego la efectividad poblacional. Entonces, no hay una fecha específica, sino que de acuerdo a cómo ha avanzado cada laboratorio, quien ya completó la fase 1 y la fase 2, que son requisitos indispensables para que las agencias de regulación sanitaria, en el caso de México, COFEPRIS, autoricen la fase 3. Si no hay resultados de la fase 1 y la fase 2, no se puede proceder a autorizar, realizar la fase 3. En el caso de Janssen, todavía no publica sus resultados de la fase 1-2, a veces se combinan las fases en un mismo informe de estudio, pero está muy próximo a publicarlo. Y cuando ya tenga esta información, se puede proceder a autorizar la fase 3 y se ha pensado, de acuerdo a los planes que tiene el propio laboratorio Janssen, que a la tercera semana de octubre podría iniciar. Ahora, es muy importante que inicie, porque si no, no da tiempo de completar la fase 3, que requiere un reclutamiento de varias personas. Janssen está contemplando 60 mil sujetos en Estados Unidos y otras naciones, incluido México, en donde potencialmente tendríamos hasta 5 mil personas en el proceso de estudio. Muchas gracias. Pues aquí terminamos. Le agradecemos al secretario de Turismo, Miguel Torruco. Muchas gracias, secretario. Por supuesto, al doctor Alomía,
a todas y todos ustedes. La epidemia sigue, no se ha acabado, 9 semanas en descenso. Importantísimo mantener las medidas de sana distancia, el distanciamiento físico, el uso de cubrebocas, en particular en espacios públicos cerrados, y lavarnos las manos continuamente. Si tiene síntomas, no se espere, no se espere. Vaya evaluación, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, piense que podría tener COVID, aunque la epidemia lleva 9 semanas a la baja, todavía hay importante transmisión, y si usted tiene esos síntomas, piense que tiene COVID o puede tener COVID y vaya a que le evalúen a un hospital. Llegar temprano ayuda a salvar vidas. Muchas gracias. Muchas gracias.